Bueno, primero de todo, buenos días. Toda la semana le estamos organizando diferentes actividades. Por ejemplo, hoy que te llegaste hasta acá, están haciendo pintando mandalas en CD para hacer unos difusores para las macetas. Así que bueno, ayer hicimos torneo de buraco y tejo. Así que todas las semanas tienen diferente actividad y bueno, eso fuera del agua y después cuando ingresan al agua siempre o actividades de aquagym, natación y bueno, después tienen su ratito libre. Bien, bueno, por ahora hay gente que está jugando de este lado, también hubo gente que está dentro de la pileta también. Sí, hoy hubo algunos valientes, el clima está medio fresco y bueno, hubo unos valientes que se quisieron meter a la pileta. Pero bueno, como verás, muchos, la mayoría se quedó afuera del agua. Silvina, ¿cuántos abuelos, abuelas hay, digamos, en todo lo que es la colonia? Mira, que vinieron todos los días más o menos alrededor de 70 abuelos. Inscripto había más o menos 150, pero que se llegaron todos los días 70 abuelos. Un buen número. Vamos a hablar un ratito con los profes, con Juan y con Mónico. Bueno, ¿cómo es trabajar con otra generación? Ustedes son una generación más joven. Generar actividades para ellos. Excelente, permiso. Excelente. La verdad que trabajar con los abuelos tienen la mejor predisposición siempre con su cuerpo y después de la mejor onda con nosotros. O sea, ellos nos eligieron y la verdad que se nos hace todo mucho más fácil. Vamos juntando experiencia y siempre, siempre con la mejor onda los abuelos. ¿Cómo se organizan las actividades? Y bueno, las actividades apenas llegamos al aero, intentamos que no tomen mate, así arrancamos las actividades y le damos siempre alguna actividad física, ya sea dentro o fuera del agua. Cuando hace frío le damos afuera del agua, que va a ser si hacemos una caminata o realizamos actividad física con diferentes elementos, y si no, adentro del agua. Le tratamos de dar aquagym, como dijo Silvina, o natación. Natación siempre le metemos todos los días y si no, aquagym. Depende del día y el clima. Se acompaña después si tiene un recreo para tomar mate y también está programado algunas manualidades, como en el caso de hoy, que están haciendo con los CD. El cierre está previsto para el mes de febrero. Sí, el cierre lo vamos a hacer el 11 de febrero. Vamos a hacer un fogón, que bueno, ese día la actividad se va a pasar a la noche, como pasó el año pasado, que bueno, que gustó mucho y este año lo vamos a repetir, vamos a incrementar otras cositas nuevas. Así que el 11, más o menos 7 de la tarde, vamos a estar acá para hacer el fogón. Bien. Tempranito siempre están viniendo acá, ¿no? Sí, hoy 8:20 está saliendo ya el colectivo, 9 menos 10 ya estamos acá hasta las 12 del mediodía. Bien. Bueno, y en comparación con años anteriores, digamos, el número siempre va creciendo. Sí. Y este año en particular, mucha gente nueva, que por ahí otros años no habían venido a la colonia, mucha gente nueva y que están muy contentos por haberse animado a venir a la colonia. Bien. Chicos, esto es de lunes a jueves. De lunes a jueves, exactamente. Siempre, todos los días, vienen casi la misma cantidad de abuelos, siempre bien colmado el colectivo. Bien, por ejemplo, bueno, hoy es martes, mañana, ¿qué hay previsto? ¿O esto es una planificación día a día para las actividades? ¿O ya tienen algo planificado semanalmente? Tenemos planificado todo el cronograma, todo bien. O sea, este día vamos a hacer esto, esto, lo otro. Siempre actividad de natación, aquagym. Afuera tenemos gimnasia, tenemos circuito, tenemos todo bien planificado. Un ejemplo, mañana tenemos gimnasia por estaciones y adentro íbamos a hacer ejercicio de natación. A los ejercicios de natación nos dividimos en tres grupitos y ahí están los más avanzados, los que por ahí tienen un poco más de iniciación, ambientación, lo vamos dividiendo. En caso de los días de lluvia, ¿no se viene? En los casos de días de lluvia no se viene y si el clima nos permite y no llueve, está frío, venimos igual. Venimos igual y tenemos el quincho, gracias a Dios no tenemos acceso al quincho y realizamos alguna actividad en lo que es el quincho, que está cubierto. Nos vemos en el fogón. Bueno, dale, sí, la semana que viene hacemos también tenemos programado una fiesta de disfraces.
se prenden todos. Ahí se prenden todos. La semana pasada hicimos la de los colores y ahora la semana que viene hacemos la de disfraces.